Hola, muy bien a todos, soy Nipper y estamos aquí en un nuevo video de Shadowverse. Hoy es un día especial porque tenemos una nueva expansión y bueno, tenemos aquí muchos regalitos de C-Games y tenemos que abrir muchos sobres, así que vamos a ello sin más dilación. Como podéis ver aquí en el baúl tenemos un montón de regalitos que nos han dado el Papa C-Games. Eh, los 10 sobres de siempre, tenemos aquí un ticket para un mazo temporal, bueno, la de temporal, y sabemos que. Es una palabra como quien dice cualquier otra. Simplemente son cartas que no puedes convertir en viales, pero te están regalando un mazo completo. Así que no está nada mal. Esto lo dejaremos para después de abrir todos los sobres. Y tenemos aquí otro sobre más. ¿Por qué? Pues porque sí, porque os puede. <laughs> Entonces, consigámoslo todo. Que sepáis que tenemos ahora mismo también una. Una promoción en curso que es de jugar partidas eh, privadas y con eso se consiguen también otras cosillas. Tenemos la ruleta aquí, el, el bingo, disponible. Eh, directamente voy a entrar para que lo podáis ver. Y bueno... No me ha tocado nada. <laughs> Como podéis ver, si no toca en cositas interesantes os vais a comer nada. Pero bueno, si empezamos aquí cosillas de... Eh, hay 8 packs distintos de cartón este, 3 en cada uno. Así que tenemos aquí rupias suficientes, tenemos sobres, tenemos también otros regalos diferentes para poder justificar más todavía el tema de que en este evento de navidad tengamos más recursos para poder sacarte la nueva expansión que es una expansión que tiene muchas cosas nuevas entonces hay que conseguir muchas cartas de esta expansión y nada vamos aquí sin más dilación a la apertura de sobres me he guardado ciertas cosillas para el día de hoy así que también tendremos alguna apertura especial ¿Qué tenemos? Pues esto. Me he guardado cuatro sobres legendarios. Así que vamos a empezar primero con esto y después vamos directamente a lo que es lo nuevo. ¿Por qué me lo he guardado? Pues porque como es la nueva expansión, eh, se pierde la expansión que se iba y entra en el pool de las cartas legendarias la nueva. Así que esto me da una posibilidad de robarme alguna carta legendaria extra de esta expansión. Y vamos primero con esto. Normalmente me lo guardo para el final, por el tema de si quedo con más sabor de boca, pero vamos a empezar vamos a empezar bien. Esperemos que empecemos bien. <laughs> esa es otra. Pero bueno, aquí. Ver, aquí tenemos una asegurada legendaria al final del todo, que es. Marte, bueno. Bonita carta, además animada, ni más ni menos, pero no es de las nuevas, así que no me importa mucho. Y más aún esa Marte que no, no ayudó mucho. Cerberus y Manaria. Hmm, bastante chulo. Y esta Cerberus. Está, está curioso. Esta no será la líder, ¿verdad? No lo sé. A ahora lo sabremos al final del todo. N no lo sé, pero me, me parece peculiar la carta. ¡Eh! ¡Cefi! ¡Cefi! Carta nueva. Carta nueva. Esta hay que escucharla. Además, esta es la waifu que rompió internet. Así que quiero escuchar cu cuál es su voz. Cómo... ¿Qué es lo que dice? Espero que no arrastre mucho las palabras para poder entenderla bien. A ver... No sé lo que ha dicho. Vamos con la siguiente frase. Vale, creo que ha descrito varias partes del cuerpo porque empieza con honemo, que es eh, los huesos, eh, además de... Otra parte, además de. Eh, y dice. Eh, que es aburrido. ¿Está curioso? Nakao mio. Nakao mio. Miremos dentro. eso Es una frase bastante oscura decirla con esa voz <laughs> Tarina. Tari eh, no, no tengo suficiente. No. Sí. La traducción más cercana al español sería No tengo suficiente Y esta frase se me escapa Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Esta no evolucionada Hirako es Abrámoslo Hirako eh. amata no zugai Michi es el camino de... No sé lo que es el resto de la frase, pero... Pero como está indicando todo, todo el personaje, de abramos los caminos a la ciencia o abramos los caminos a los descubrimientos, y la verdad es que la carta está bastante chula. Tenemos aquí Lore por si queréis leerlo. Así que... Bueno, waifu. Eh, waifu de una... una... Una nueva waifu. Que. A ver, a ver qué, qué nos tiene que aportar. Esta carta es un nuevo formato. Es el formato de cobayas de la obcecación. Ya lo habréis visto en el análisis. Que es un mazo del que no tengo mucha confianza. Pero siempre puede pegar una sorpresa. Porque si estás fabricando bichos de forma gratuita, que esos pueden crecer y con esta pueden adquirir una capacidad de pegar muy salvaje. Pues a lo mejor ahí tenemos la sorpresa con, este, con esta carta. Eh, no sé. Queda pendiente y seguramente intentemos hacer un mazo de estos más adelante. Pero bueno, ya tenemos la primera de las legendarias en el tercer sobre de estos. A ver si tenemos más suerte dentro de nada. Por ahora no va mal el ratio de legendarias, porque me ha tocado una extra. Y otra nueva. Otra nueva y espero que tenga voz. Espero que tenga voz. No rujas, por favor, no rujas. Uff, qué voz más fuerte. Cocorono no yubimo eh kokora, ahí. A ver, kokoro no eh, eh el corazón y el dedo Horobe, oh Omae koso kegare. Jorobe quieo. Eh destruye eh eh Kíyeo. Eh, eso era, destruye, aniquila. Uf, es muy oscuro todo lo que dice. Y como no son frases, son palabras sueltas, me cuesta más todavía porque no puedo averiguar por contexto. Migurushi. Eh, migurushi, no sé si era desagradable o, o despreciable. Fuyukai. Fuyukai es... Eh, ah. Era como deshonra. Esta será la voz de, de morir. Eh, Fuyukayo. Eh, como... Que, que deshonra. Está curioso. Lo que sí me, me gusta que tenga una voz tan limpia. Por favor. Ojalá más personajes tuvieran una voz así de limpia y bonita. Solo entendí lo de quiero. Que es de... Eh, desaparece de mi vista. <laughs> Ni idea. Pero mira, dos nuevas en, en cuatro packs de estos. No están nada, están nada mal. Y mira, Cerberus, que no la tenía. Por eso no, no me sonaba. El avatar este es una mierda. Pero ¿cuánta gente se pondría a este avatar solo porque es una mierda? Y este avatar es muy bonito. Muy, muy bonito. Porque tengo a Lana. Si no, este avatar seguramente me lo pondría. Es, es precioso, la verdad. No me extraña que haya conquistado internet esta chica. Y bueno, ahora pasemos con lo del tema de los sobres: que tenemos aquí el skin de tiempo limitado. Tenemos 10-10 restantes para hacer tiradas aquí. <laughs> así que, primero de todo, tenemos una tirada gratuita y vamos a aprovecharla. Que, como podéis ver, es una tirada de... que da 10 puntos de pack. Así que no está nada mal. Todo lo que sea gratuito, siempre vamos a aprovecharlo al máximo. Y mira la animación. ¿Mm? Bueno, una animación con mucho brillo alrededor, pero. hoy va, va, va! Vale, vale. Tengo ahora mismo dos de las doradas que más quería. <laughs> una de las doradas más importantes para Imperial y una de las doradas más importantes para esta clase, Dracónico, que tiene mucho daño. Y este tío es una de las fuentes de daño. Y bueno, tenemos a Elade, que es la legendaria de clerical, pero no tengo mucha confianza en clerical ahora mismo. Así que. Porque básicamente creo que solo le han dado una opción que es hacer un OTK. Y esta es una carta que no te da la victoria. Este te, te permite aguantar en la partida. Así que pues, a, ver, a ver qué es lo que hace. Pero primero todo, a ver qué es lo que nos tiene que decir. Vale, no tengo ni idea de lo que ha dicho. Siguiente frase: Estoy muy espeso. Es que aquí hay palabras que me suenan de esta frase, pero no me acuerdo el significado y es una sensación bastante mala. Kisame. Kisame... A ver, sé que es Kisama, que es una especie de insulto. Kisame es un personaje en Naruto. Entonces me está confundiendo mucho. Si, toca es de. Entonces lo sabías eh, o entonces te lo han dicho. ¿Mm? O Se está guardando, tiene un secreto y no quiere que la gente lo sepa. A ver, es uno de presidio, así que este, ese era uno de los que están encarcelados, uno de los condenados, así que eh, tiene sentido. Y evolucionado que tienes que contar, porque no tienes ninguna habilidad de evolucionado, así que. Muy bien por ti. No te he entendido y no me interesas como carta, así que... ¡Adiós muy buenas al pozo! <laughs> Siguiente carta. <laughs> Pero bueno, otra legendaria, no está mal. Aquí lo importante van a ser las doradas y las plateadas. O digo, las doradas y legendarias porque... Oh, mira! Dos de este, no están nada mal. ¡Uh! Es un horror eh, Porque quiero jugar... Eh, el mazo así prioritario para montarme... A mi, a mi gusto será dimensional e imperial. Duele que yo diga esas dos clases como las, como las clases que más ganas tengo de jugar. <laughs> porque son las dos clases, junto con Forestal, que menos me gustaban cuando empecé en el juego. Y durante los primeros años, por ejemplo, a Dimensional, ni siquiera le subía niveles porque me molestaba esa clase. Y ahora Dimensional, pues, pinta bastante divertido. Al menos esta expansión... Con el análisis de cartas que vimos, pinta bastante, bastante divertida. Y mirad, este es un hechizo que está rotísimo. <laughs> coste 1, destruye un combatiente. Ala, y encima te. te puede, te puede buscar una carta. Todo por coste 1. ¡Yey! ¡Qué guay! ¡No hagáis esas cosas muy a menudo, cabrones! Vale, una carta que no encontrábamos sentido. Y mira, la fuente de loteca de clerical. Vale. <laughs> a ver. Está curioso que me hayan dado dos legendarias ahora y que las dos sean las dos de la clase que me caracteriza, pero la que menos interés inicial tengo por jugar. Y bueno, es una especie de dios angelical, eh, es de lo menos feo de los dioses que nos han dado esta clase últimamente, y so espero que su voz sea una voz normal y limpia, por favor. <laughs> Ok, he entendido solo la parte del final que es a Akanayo, que es de no se va a abrir. Y tiene una voz demasiado limpia, <laughs> no, no concuerda. Pero bueno, bueno. tendría que estar interesante a la hora de hacer el casting de voces con las cartas estas: eh, qué fumadas se pegarían. Es de, Esta es la carta, quiero una voz muy tranquila, limpia y todo lo demás. Es de, Pero es esa carta, sí, sí. El, el lore que queremos meterles es de que son bichos muy feos, muy terroríficos, pero que tienen voces citas normales. A ver, ¿qué más tiene que decir? Ok, no tengo ni idea. Esta voz me suena un montón. No he entendido el, no he el, el he sentido de ninguna de las frases. Y eso me preocupa. Vale, es un prepotente de mierda. Solo por el tono, aunque no sé lo que dice. Pero mirad, esta es una carta que básicamente, como si has roto sus indes amuletos, al ser jugado, te devuelve 5 pp's. Y eso pues puede hacer muchas cosillas. Porque Ay, hace daño al líder enemigo con el combo este. Entonces, eh, puede estar curioso, puede estar curioso. No, no me gusta la mecánica, pero se puede llegar a hacer OTK con esto. Y al fin y al cabo, si puedes hacer OTK, la carta tan mala no es. Eh, lo malo es el mazo en sí mismo, que no creo yo que, que se vaya a jugar. Y bueno, tenemos aquí otra legendaria. Tenemos un rato muy bueno, no voy a quejarme. Y esta es de vampírico. En vampírico, pues lo que hemos visto es que hay un OTK también. Este es uno de los habilitadores. Tú la juegas y al cabo de tres turnos el rival tiene nueve de vida máxima menos. Y mientras tanto, pues estás limpiando la mesa un poquito, todos los turnos. Entonces, al final de tu turno eh, haces menos 3, menos 3 a toda la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, no está mal. No está mal en sí mismo. Pero es que es lento. Es lento eh, y a lo mejor eh, te mueres antes <laughs> con las cosas. Pero bueno, aquí tenemos la carta de, de Vampírico y tengo muchas ganas de saber qué demonios tiene que hacer este bicho. No um, Gaki no Gaki A ver, Gaki es eh, niñato. Mm. Ah, esta frase sí que la he entendido. Eh, malito niñato. Eh, no abras tu bocaza. Esa es la traducción de esta frase. Y mola mucho. Buza Eso era. Eh. Eso son tonterías. Pero. Pero como diciéndolo a una, a una cosa en concreta, no a algo generalizado. No he entendido lo que has dicho. Adiós. ¿Y evolucionando que no tienes habilidades? ¿Vale? Eh, es alguien a quien no le dedicaría a mis hijos el día que los tenga. No le gustan los niños. Pero está, está saliendo bastante bien por el tema de la apertura. Bueno, no ha estado nada mal este. Hemos sacado bastantes legendarias, como podéis ver. Eh, tenemos aquí uno, dos, tres legendarias nuevas. El reto está yendo bastante bien. Y tenemos aquí a Binco de Chicago. Esto, a ver, para que no entendáis. Si hacemos tiradas con cristales, que tenemos una oferta diaria y todo lo demás. Eh, nos cuenta como dos packs. Así que si lo queréis hacer aquí, adelante. Yo ahora voy a saltar a el, los packs que tengo aquí acumulados. Que tienen que hacerse en este otro banner distinto. Pero como todos los puntos se acumulan en la misma barra, nos da un poquito igual. Eso más que nada es por si queréis aprovechar a sacar puntos para, para el Spark de, las, de los líderes y todo lo más. Porque están saliendo bastantes líderes de golpe. Eh, los líderes temporales estos, los líderes que salen con la expansión. Eh, entonces. Eh, está bastante bien. Y lo único que lo han puesto un confuso de que hay que pasar entre medias por los banners de pago para que los mires y, y digas, eh, a lo mejor tiene algún banner de pago, pero no, 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 tiene, no tiene nada que ver. Y esta carta me encanta. No solo por la estética, que está bastante chulita, eh, sino porque eh, es muy, está muy bien. <laughs> carta neutral, uno 2 dos, y te pone cartas en la mano. Así que <laughs> es un goblin con esteroides. Han salido muchas cartas bastante buenas para ciertas clases. Y por ejemplo, esta señorita está rotísima. Coste 1, 1, 1 de imperial y te pone tesoros. Y el mazo de tesoros va a dar mucho miedo. Porque a partir de 7 tesoros vas a tener banderas y las banderas revientan la cara por coste muy, muy reducido. Empiezas a pegar de 3 a la mesa, 3 a la cabeza y... Y mientras tanto tú estás poniendo bichos. Así que no está nada, nada mal. Y hablando de piratas, me gustaría tener a la pirata, a la legendaria pirata. Quiero saber cuál es su voz. Oh, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero esto es un líder. Esto es un líder. Uf, Buena. Líder nuevo. <laughs> líder nuevo. Esta, para quien no lo sepáis es la que te pone el murciélago no, no te fago al final y, y le pone los murciélaguitos y todo lo demás. Esta se ha ido con la expansión, si no me equivoco. Sí, se ha ido con la última expansión, así que no es jugable esta carta ahora mismo en rotación. Pero tengo el líder. Y, a ver, no parece la gran cosa en la estética. Sí, tiene una nueva ilustración y todo lo que tú quieras, pero podría haber cambiado la... Un poquito en la ilustración de la evolución a la que no. Pero mira, tengo un líder nuevo. A ver, vampírico... No creo yo que vaya a ponerlo como líder, pero... Miraré, miraré. Seguramente lo intente. Aunque sea simplemente por el tema de decir, mira, tengo un líder nuevo. Y fijaros, cartas vampírico coste 1, dracónico coste 1. Hay muchos costes muy bajos. Muchos costes muy, muy bajos. Y eso. Es bueno. Es bueno por el tema de que. Eh, si el juego está roto. Si el juego. Hay cosas rotas, mejor dicho. Es más divertido. El tema es como se les vaya de madre. Y otra legendaria más. Que es la definitoria de la clase de nigromante. Tenemos aquí el persidio de nigromante. Que. Es un bicho que va basado en el tema de últimas voluntades y él también proporciona sombras. Así que eh, tiene buena pinta, al menos todo lo que hace eh, es bastante rentable. Y si lo evolucionas te pone un pez esqueleto en juego que el pez esqueleto tiene vestida y cuando muere hace dos de en la cabeza del rival, etcétera. Entonces no está mal, no está mal en ese sentido, eh, su coste no se ve aumentado, simplemente tienes el, el requisito este y si cumples el requisito entonces limpia toda la mesa y destruye todas las cartas y al decir cartas decir también amuletos, así que podemos acabar con ciertas cosas. Eh, así que no está mal, no está mal. Estaría mejor si pudieras, si dijera de que exile a las cartas enemigas y rompe las tuyas, pero no vamos a pedir pelas al olmo, ya es bastante lo que nos están proporcionando con esta. Y a ver, a ver qué es lo que dice. Uf, qué pereza me da, arrastrar las palabras. Tu voz me suena muchísimo. Vara Eurone. Eso es de... Eh, qué risa. Pero dicho con mucha condescendencia. Eso sonado muy, muy gay. Ay, ay muy muy, eh, Ay, ay, sí. Eh, yo no voy a morir. Pero si quieres tú que muera. Eh, ha sido... Ha sido muy muy sexual esa esa frase. <laughs> y evolucionado que tienes el pez. Inochi es vida. Inochi ga soko ni a ver, creo que dice, a ver, está diciendo, vida. Ahí, Esperando. Así que Como ahí te está esperando una vida. No sé si se lo dice. Si me lo dice a mí de que el pez es una vida que está ahí esperándome. O se lo está diciendo al pez de que ataque. No lo sé, no lo sé. Pero mira, otra legendaria más. Y son todas distintas. Y ah, y además tengo esta, es verdad. Que hay también ilustraciones eh, especiales. Bueno, mira, no está mal. La cofra de verde. Tenemos aquí. Oh, tiene sobres animados. Uh, vale, eso le da puntos. Y tenemos aquí el líder cat. Y el tonto este. Voy a echar un vistazo muy rápido de a ver qué es lo que. Esto, esto me entristece. Me, me Cada vez que hay una nueva expansión que te quitan el mazo que tienes aquí. Pero se borran los datos, así que no tienes el mazo de en Display, el último que has jugado. Eh, vampírico. Es que tengo a Laura. Y también tengo aquí a esta. Uf. Pero tiene el borde dorado. Así que tendrá animaciones especiales. Vamos a ponerla. Vamos en, en forma de pregunta. Eh, vampirito. Komori es, es vampiro del bosque, más concretamente, si no me equivoco. Venga, cuatro sobres más y volvemos al otro banner. Esto de estar arriba, abajo, arriba, abajo no me gusta nada. Otra dorada que no me interesa ahora mismo. Y esta waifu, quiero escuchar su voz, aunque sea. Le han puesto una voz bastante chula. A ver, con esa estética yo esperaba una Yeru y la he conseguido. ¿Y esta qué voz tiene? -tú 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 -tú? <laughs> es como una onesa Con una Con una copa esa que en la mano. Y este fantasmita también está chulo, porque sale demasiado rentable. Bueno, eh, ha sido sobre tranquilos. Estos cuatro individuales. Y vamos arriba. A esto de aquí. Eh, tengo 2000 cristales, así que podría hacerlo. Uh, no sé si hacerlo. Venga, va. Ya que estamos haciendo el vídeo, ¿por qué no? Y no ha nada. <laughs> este está curioso. Este bicho está, cu está bastante curioso. Y esta es la cofrada de verde. Eh, la, la estética normal. Pues me gusta bastante la estética normal. <laughs> y ya por cristales, no. Si no hay oferta, pues no, no lo pienso hacer. Vamos a hacer las tiradas aquí. Que los primeros 10 días vamos a hacer las tiradas en este sitio. Porque nos dan. Muchas, muchas recompensas por ello. El tema de tener una opción de más líderes que son exclusivos durante un poquito de tiempo, pues es una, una característica que hay que aprovechar. ¿Por qué me das tantas estudiosas de estas? Dame cartitas de dimensional y de imperial, porfa. Las quiero. Mira, aquí ya tengo el playset completo de esta tronca. Eres una bronce, voy a tener 500 playset de ellas. ¡Eh! Ahora sí que tengo el playset de una carta más importante, que es este señor. Pero dame cartas legendarias de Imperial y de Dimensional, por favor. Hay una carta en Dimensional que cambia por completo el concepto de aumento. Y tengo muchas ganas de jugar alrededor de él. Y esta es una chica brutal en esa mecánica. A ver qué nos tiene que decir ella. Tiene sí, una voz bastante bonita. Y mirad aquí otra vez la estética. Es, esto nos va a aparecer millones de veces, así que no os preocupéis por ello. Y el halcón de Rubí. Ay, qué estrés. No, no, no me atrae nada in, in clerical esta expansión. Y una legendaria de Forestal. En serio. A ver qué voz limpia y clara tienes tú. Vale, nos ha tocado un tío con voz profunda y que no hace frases de verdad. Así que. de Vale, la primera parte la he entendido, que es Coco o Warida. Aquí termina. Y el resto ni idea. ¿Ni idea? No arrastre las palabras, por favor. No me interesa tu película. Eres una carta de forestal. No me interesa forestal ahora mismo. Mira, tenemos a la waifu esa en animada. Y nada por aquí. Ah, dame legendarias de imperial y de dimensional, por favor. El celador este, pues, está interesante con ciertas cosas que vamos a ver. Hay una de las legendarias de dimensional que los mete directamente en la, en la partida. Y otro uniel. Ya tengo dos copias de este. O sea, te dirá el playset. Porque el tercero te lo puedes crear con, con temporales. Nada por aquí. A ver, me han tocado bastantes legendarias. No me puedo quejar en ese sentido. Tenemos aquí otra más nueva. Y... Vamos con más. Aún quedan 70 sobres por abrir. Así que... Me estoy, me estoy retrasando a mí mismo bastante. Nada. Además, quiero escuchar cómo es la voz de la piratilla. Que como es una estética así como de... Es como Dindon, pero con un tucán en el hombro. Y quiero quiero saber qué voz la han puesto. Si es una voz macarra, si es una voz así infantil, pero que dice palabras que no deberían estar en la boca de un niño. No lo sé. El concepto de piratas, pues tiene tienen una posibilidad de tener frases bastante chulas. Esta es una sequía bastante gorda. Venga. A ver, que es lo normal, pero no quiero lo normal. Quiero lo extraordinario. Quiero legendarias cada, cada vez que giro una carta que sea una legendaria. ¿Como ahora? No. no. No, no hay esa suerte de hiper, no. ¿Y ahora qué? Eh, Mirar, esta es una carta de Rúnico de, de, la, de las cobayas estas. Es un 0-1. Pero el bicho está metiendo cobayas. Y las cobayas, como estén cargadas... Cuidado. Cuidado como estén cargadas las cobayas. Y un coronel. Es un fragmento. Esos 10 han sido un poquito tristes. Por favor, dame cosicas. A ver, mucha suerte hemos tenido al principio. A lo mejor sí que me tenía que haber guardado los, los packs legendarios para el final. A lo mejor sí tenía que haberlo hecho, mierda. Deja de darme a este. Dame cartas más interesantes, por favor. Doradas y legendarias, el resto me lo puedo craftear 500 veces. Bueno, esta carta es plata, pero voy a destacarla porque es un soldado, heroísmo. Que estando fuera de heroísmo va a estar funcionando durante mientras exista. Coste 3-1-3 y tiene la habilidad de que no puede sufrir más de uno de daño. Como lo puedes bufar de alguna forma, o puedes mantenerlo con vida. Y en tesoros hay el colgante para darle millones de veces de vida y cosas así. Puedes curarlo. Entonces, eh, tienes un escudo. Pero un escudo bastante permanente en la mesa. Es como una. Es como un dindon eh, que, no que no robas carta con él, ni crece. Pero es extremadamente molesto Y eso pues puede ayudar demasiado Si te lo juegan en early Y no tienes varias fuentes de daño Pues estás bastante jodido Y eso le, le puede molestar a algunas clases Dejad de aparecer tú Que parezcan las legendarias y doradas Llevamos 20 sobres sin legendaria Sí, 20 sobres sin legendaria Wow no pensé que esto fuera a pasar. ¿Quiere usted dármelo? Por favor. Eh, quiero a la pirata y las dos legendarias de dimensional. Y me das la waifu de dracónico, que tampoco está mal. Esta waifu es un problema ella en sí misma. Es más barata que Gandagoza. Cuesta uno menos. Eh, tiene el mismo ataque. Y puede ignorar guardias. Por lo que no necesita un combatiente contra el que chocar como goza. Y tiene días de ataque. Así que. Eh, lo normal, vamos. Lo normal de toda la vida. Así que. Simplemente te pide que hayas jugado presidio el turno anterior. Pero es el turno anterior, no el turno en el que la juegas. Así que. Una estupidez. Una estupidez que. A ver, a ver si esto es rentable en Dracónico, pero es que siempre tienes una amenaza de alguien que te puede pegar de 10 a la boca. <laughs> y se puede saltar el tío de heroísmo que hemos visto antes. Así que vamos a ver qué nos dice. o kajiru? Sekai kajiru? Eh... Me falta el contexto de qué está diciendo en la frase para poder traducirlo. Karava. Es que no sé si dice caraba o Karada. Yo asuginai. Yo suginai Es. Eh, tú eres demasiado débil, pero como de. ¿eh? Eh, tú eres demasiado débil. Con ese tonito de. Hmm. llamada yo. llamada yo, eh, me molestas. Y evolucionada, porque no tienen más cositas, pero bueno. Bueno, sí que demonios, tiene. la <laughs> guardia también. ¿Qué es ese esa del esa. ¿Qué es ese esa del final? No lo sé, pero una carta muy bonita. Una voz muy tranquila para, para lo que está diciendo. Bueno, eso le da confianza en el personaje. Y esta carta está rotísima. Esta carta está muy, muy rota. Esta para fantasmas le da un, un extra de daño muy salvaje siempre asegurado al final. Así que... Esto es un problema. <laughs> esto es un problema. <laughs> Ay, esto, los fantasmas van a ser un peligro que flipas. ¿Y esta tiene voz? No, no. Ah. Para una carta así que un gato y no le pones voces, qué decepción. Nada por aquí tampoco. Las waifus de Forestal las estoy saltando porque no tienen mucha importancia para mí, aunque hay un mazo que gira todo alrededor de una misma mecánica. Eso lo estamos viendo bastante en esta expansión, de que hay una mecánica que está completa. Y bueno, tenemos aquí otra copia de este tío. ¿Podríais darme las cartas que yo os he pedido... ¡Deja de darme a este tío! <laughs> me está molestando ya. Tengo tres copias de él. Y no me apetece jugarlo. Dame dimensional y dame a la pirata. Que a este ritmo pues voy a pillarme el, el pack de, de Imperial, el que regalan de Imperial. Que es una cosa buena que tenemos el Imperial ahí en, entre los tres pas que puede sacar con el ticket que nos han regalado. Oh, ¡Ahí va! Dos copias y animadas de este. Ya tengo como cinco o seis. <laughs> bueno, tenemos aquí que hemos sacado muchas copias de la misma legendaria de Nigromante y la waifu de Dracónico. Que está chulo su avatar, pero mmm, creo que el más bonito es el que nos ha sacado al principio, el de, el de la errónico de, de las... De las cobayas, me tendría que acostumbrar a decir cobaya en lugar de quimera, porque cuando lo veo pienso en una quimera, pero no los pueden llamar quimera porque ya existe una carta que es una quimera líder temporal Aurelia y animado. Wow. Tengo como 50 esferas animadas, por lo que no me importa ni el que no me vengan animados, pero esto es un raro sobre el raro. Y es muy, muy tocho ver eso. Es muy infrecuente que pasen estas cosas. Un líder que te salga animado. Los líderes tienen un 0,3% de que te toquen. Y el que sean animados, creo que es un 3% de ese 0,3%. Es una exageración de probabilidades. Y es preciosa, es totalmente preciosa, es muy bonita, muy muy bonita. Y esta creo que sí que va a sustitu sustituir al líder que está utilizando, que era Kaguya. Esta ya la conocemos, ya la conocemos, así que no no tiene mucho que decir nuevo. Pero Aurelia, animada. Hay dos líderes. Uno es Masamune y otro es Aurelia, en versión kimono. Y me ha tocado la waifu. O sea. Que llevo varios líderes en esta apertura. Y me han tocado bastante legendarias. No las que estoy buscando, pero me han tocado bastante legendarias. Y aún no he terminado la apertura, que esa es otra. <laughs> ¡Y déjala de aparecer tú! <laughs> ¡Bien! Uh, un momento. No mejor, ¿ves? Esta es, esta es la carta nueva, la legendaria que estoy diciendo, os de coste 1 de dimensional, pero con su estética, con su estética diferente. Estoy teniendo demasiada suerte, me preocupo, me preocupa esto. Bueno, para quien no haya visto el análisis, cosa que os recomiendo, a ver, es muy largo, pero siempre lo tenéis ahí para poder verlo en, en YouTube. Eh, esta carta cambia por concepto, completo el concepto de aumentos. ¿Por qué? Por su evolución. Eh, si no hay cartas repetidas en tu mazo, que no, eh, exceptuando las cartas de presidio, o sea, estas cartas puedes tener todas las copias que quieras en el mazo, pero del resto solo una copia. Entonces tienes la habilidad de que cuando juegas aumento, restauras X pp's, donde X es el valor del aumento que has jugado menos 2. O sea, si sí, una vez activado. Lo puedes jugar a él por aumento 9 y te devuelve 7 pps. O sea, Bajamut entra extremadamente rápido. Pero lo importante es que él, de por sí, en turno 9 lo juegas a él. Eh, gana más 10 más 10 y hace 10 de daño a la cabeza del rival. <laughs> y además es a un combatiente enemigo y al líder enemigo. Ni más ni menos. Y te devuelve 7 PP para jugar otra copia de él. <laughs> Y esto es muy estúpido. Porque además, como es de coste 1, esto siempre se puede pensar en en que está el Amelin. Amelín es un clonador de cartas de coste muy bajo. A ver, no hablo de rotación, hablo de ilimitado, pero joder, joder, qué cartón, qué cartonazo. ¿Qué tienes que decir tú? Ni idea de lo que has dicho. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Arrastas mucho las palabras y usas palabras que no conozco, así que... Bueno, tenemos una de las cartas que quiero, una de las tres que estaba buscando. Y encima me ha tocado con... Que es cierto. Me han tocado las dos animadas. ¿Qué demonios está pasando? Creo que nunca he tenido tanta suerte en este juego. Wow. Esto es acojonante. No he tenido tanta suerte nunca en este juego, tío. Este pack de 10 es el mejor pack que me ha tocado. En... Todos los años que llevo jugando este juego. ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Otra más! Y animada también. ¿Haces cositas cuando evolucionas? Dime que sí. No, no lo hace. Vale, da igual. Da igual, me, me da igual. ¡Ay, y aún quedan tres más! ¿Y ¡Aún quedan tres más en este! la mierda de la mierda oh. ay dios venga otra más de nigromante no me des nigromante pero me da igual con esta suerte que estoy teniendo no me puedo quejar si me quejo sería sería un crimen quejarme de esto tu voz es muy bonita eh, shi Coco ni ari. Eh, la, la, la muerte está aquí eh, y no me acuerdo la frase concreta para traducirla de golpe. Pero es que estoy bastante desconcentrado con todo lo que está pasando. <laughs> Omae hitsuni, hitsuni, el hitsuni ese me confunde mucho y es muy importante la frase. Oari no o alguien no hashi. Hashi es guadaña. La guadaña del final. Es que eh, me a ver esta Ashi que es Ashi es pierna, pero hashi creo que sí que es guadaña. Conashi va. wa va. Eh, esta muerte es o oh... Sokoe yukinas. A ver, la muerte está aquí. Puedes esperar ahí. Qué, qué waifu, ¿no? Arubeki o Arubeki Arubeki es una palabra que conozco millones de veces haberla oído y nunca me acuerdo lo que significa. Ay Dios. A ver si este año puedo tener algo de tiempo libre para hacer ciertas cosas y entre ellas ponerme a estudiar esto. Pero mira, una carta centrada en temas de funerales, tiene reanimación 4, reanimación 2, eh, hace daño con los funerales. O sea, bastante, bastante chula, pero no veo que tenga un soporte suficiente como para justificarla. Ay, Dios... Este, este sobre ha compensado la, No la apertura completa Ha compensado la apertura completa Pero es que la sequía de la que veníamos Le ha dado más impacto todavía a mi cabeza Estoy aún que no me lo creo Ahora cuando terminemos esto Mira, voy a darle a saltar Ya que estamos en el último para, para que se vea todo Lo que me ha tocado Es que esto es insultante Lo que ha tocado Mira, Aurelia eh, El cual este en su versión Especial. Masamune. <laughs> y después esta tronca. Tengo cinco páginas de contenido obtenido. Hostia puta. Joder. Esto... Eh, voy a sacar una captura. Esto no, no tiene malido sentido. No me salga del juego. No tiene sentido esto que acabo de abrir ahora. No tiene maldito sentido. Voy a pasárselo a un colega que esto va a flipar. Y me va a querer. Me va a querer banear de donde hablamos él y yo. Esto no tiene maldito sentido. Qué, qué maldita locura de apertura, tío. Dos líderes animados. Una legendaria animada. Y dos legendarias. Una de ellas con esa estica especial. Es que esta, esta carta. Es la única que no es así algo especial. Cinco legendarias. Y esta es la única carta que no tiene algo único. Se te va la cabeza. Se te va la cabeza con esto. Ay, su madre. Y aún quedan 31 sobres. Hostias Como vuelva a pasar algo así ¿Se me, se me se me explota la patata A ver, me faltan aún dos legendarias que quiero Que es la otra de dimensional, la de coste 7 y la priadilla. Y si ten, Y si me tocan más copias de cada una de ellas mejor Pero uff Siento si mi voz ha cambiado y a lo mejor os parece, parece más complicado entenderme cuando hablo. Puede ser que el micrófono este no es el mejor del mundo. Eh, pero es que ahora mismo tengo un nudo en la garganta que flipas. Venga, venga. Otra más animada. Y otra de carga mágica. A que carga mágica puede estar bastante bien también. Estoy hablando mucho de dimensional y de imperial, pero porque son las clases que quiero jugar. Y esta carta, cuidado, esta carta es un hechizo neutral de coste 2, que hace daño. Así que esto es 100% incorporación a ciertos mazos, entre ellos el de carga mágica. Que además ha perdido ahora el counter magic y necesita... tiene un hueco de meter un hechizo de coste 2. Bueno, aquí hemos sacado una legendaria. Uf. Es que aún sigo sin creerme lo que ha pasado hace un momento. Si hay alguien que ha tenido más suerte que yo, que me lo diga. No, estoy, no es por presumir, es curiosidad genuina. Vale, ahora sabemos que puede tocar sin animar. <laughs>

aquí, Ay. Ay, por favor. ¿Qué asco me dais? ¿Qué asco me dais? ¿Cómo podéis aparecer aquí sin, sin llamar a la puerta? Y que me toquen tantas veces, me han tocado esta, ya dos. Dos veces, Aurelia. Uh, me toca una legendaria en el mismo pack. Este, he encontrado la beta. He encontrado la beta. Aquí hay que, hay que picar. Hay que gastar todos los recursos ahora. Ahora nunca. <laughs> ahora es el momento. Ahora es el momento de abrir sobres. No voy, a, no, voy a intentar pararme lo menos posible. A ver si, si es un bug de la compañía que sea cierto. <laughs> Esto no es normal. Esto no es normal. Otro líder con... Legendaria, otra legendaria. El sobresiguiente. Uf. Solo falta que me tocara la pirata y la de coste 7 de, 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 dimensional. Vale, dos doraditas. Esa es. Esa es son viales, la tronca esa que está tocando todo el rato. Uy, esto no es normal. Voy a hacer otra captura al colega ese a ver que me tiene que contar de que me ha aparecido otra vez la legendaria la, la líder la líder vale está ahí me, me va me va me va a reír creo que le zurzan. <laughs> Ay, más más venga aunque quedan once aunque quedan once aunque quedan once <laughs> Ay, tiene sentido esto. Vale, la probabilidad de que toquen estos líderes es bastante elevada. Tírate en el banner de estos líderes. Esto es, es brutal lo que puede, os pueden tocar. Vale, que si queréis cartas de esta expansión, eh, no son jugables. Es más, Aurelia es una carta que no no tenía. Bueno, Date sí que es jugable, creo. Pero Aurelia no. Aurelia no ha tenido impacto en su día y no es jugable ahora. Ahora mismo es que tú en Imperial lo que quieres son piratas. O héroes. O, o lo que ya existía. Pero se ha perdido el mazo de Quib del Quiblader dorado. Ya no funciona con lo que hay ahora mismo. Así que hay que moverse. A otro bribón de estos. Es daño. Si quiero jugar el mazo ese de daño... Que tengo dos legendarias. <laughs> pues ahí está esa opción. Esa carta de ajedrez. Eh, parece un meme de que la incorporen ahora, pero es muy buena. Bufa a todos, pone más, más peones en mesa. Así que. Ok. Otra copia de este. Esta carta no creo yo que tenga un impacto demasiado importante en este. En esta expansión. Porque si sí, es un bicharracus. Que cuando evoluciona se pone con 18 de ataque. Eh, no puede morir fácilmente. Sí, todo lo que tú quieras, pero. No, eso. Es como el que ya existía, que tenía 8 de ataque máximo, pero. Pero era también inmortal en ciertas situaciones y cosas así. Entonces. Eh, muy bien. Pero. Yo creo que va a haber cosas mucho más rápidas y feroces que él. Y terminamos con. Un tirito al aire, ¿eh? como una carta para del final y todo de más mierda. Menuda apertura, tío. Esto no es normal. ¿Tengo algo más por aquí? No, no tengo nada más. Dios mío, lo que ha pasado. Esto no tiene maldito sentido. ¿Dónde está? Legendarias, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 legendarias. Aún oh, encima es que el ratio es altísimo. Y tenemos a Date y a Aurelia. Que voy a buscarlos para ponerlos con... La estrellita está. Es que tengo dos copias, tío. Y es preciosa. ¿Y tú de qué expansión eras? Error no, de God No está mal. Porque... Eh, aquí está el problema. Rotación. Desaparecen las que no son líder. Es un problemilla. Y. Date, no me acuerdo de qué expansión eres. Pero sí que está jugable en rotación. ¿Eh, no? Raro de Bodewin. Entonces, ¿por qué desaparecen las otras? Ah, porque este es el otro Date. Vale. dragón Dentro de No. Vale, sí, sí que es jugable. Entonces. Estoy confundido, estoy confundido. Han pasado muchas cosas hoy. Y. Os voy a dejarlo por aquí. <laughs> Con todo lo que ha pasado. Es una locura esto. Legendarias me han tocado. Un porrón de ellas, dos líderes nuevos que se suman a mi colección. Y como podéis ver, tengo bastantes copias de algunas cartas. Y me faltan las que os quería contar de Dimensional. Tenemos aquí la versión vanilla de este tío, eh, que me craftearé alguno de ellos para poder jugarle. Esta es la piratilla que quiero. Así que me voy a crear una ya. Simplemente para poder escucharlo. Y así, pues, la escuchamos en el vídeo. ¡Oh, Magadokida.

Ah, mira, esta frase está bastante chula. Eh, Boku, eh, eh Bueno, está, está refiriéndose a sí misma como Boku. Eso, eso es una cosa. Que es, es normalmente el yo que utilizaría un, un chico joven. Pero actualmente en Japón lo están usando las chicas eh, que tienen así como lo que antes llamaríamos actitud Yaru, pero ahora es más eh, chica occidentalizada o chica eh, sin tantas restricciones sociales. Y es normal siendo un pirata que lo que se le incorporen a ella y en la frase dice de que eh, ella no está por debajo de nadie tanishimose, era eh, divirtámonos pero lo dice con una voz muy plana <laughs> eh, eh, como está destacando que alguien lo ha hecho algo bien o sea está reconociendo el la acción de alguien. Y evolucionada, ¿qué haces? No sé lo que dices, la verdad. Pero como el evolucionar destruye a un combatiente enemigo, <laughs> a, a, ver, a saber, a saber. Y hemos creado esa. ¿Y qué más tenemos por aquí? Y este es el otro que quiero. Este es el otro que quiero. Que no me lo voy a crear con, con viales. Esta me la he creado porque quería saber qué es lo que decía en el vídeo y no quería quedarme con las ganas de saberlo. Y nada, por aquí ya os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Esta no cuenta porque me la he creado yo ahora mismo. Pero ha sido una apertura brutal. En todos los sentidos de la palabra ha sido brutalísima. Y tengo dos líderes nuevos con varias copias además. Eh, favoritas. Y esta es mi página de líderes. Un poquito amplia. <laughs> ya vamos a entrar en la tercera página dentro de poco. Y tres líderes nuevos que se suman a mi colección. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis tanta suerte como yo. Porque más que esto dudo que alguien lo tenga. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Madre mía. Sé lo peor que como no se haya grabado. Es para pegarme un tiro. <laughs> Hasta luego.